Hola, ¿cómo están, amigos de Global IT? Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre, mi querido Aramis. Felices, tenemos una marca que acaba de lanzar la semana pasada, hace algunos días justamente, un nuevo dispositivo, un wearable con la marca de la América. Tú que eres acérrimo fan del equipo de las Águilas de la América, Adrián. Pues, mira, no soy fan, pero está simpático, está cómoda la correa. Increíble. Bueno, para eso tenemos obviamente a su country manager, Elías Gasca. Él es el country manager de Kislec. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, buenos días y muy agradecido esta invitación. La verdad, para mí es algo genial estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Ya. Felices, contentos que estés por acá. Cuéntanos, desde agosto del 2023, arriban a México justamente esta marca de wearables de China. Cuéntanos cómo ha sido, obviamente, entrar a este mercado de México. ¿Qué vieron en este mercado como tal? Bueno, te soy honesto, desde el 2020 nosotros como marca queríamos entrar a México. Debido a la pandemia, pues realmente tuvimos muchos obstáculos, pero en el 2023 pudimos retomar esos obstáculos, llegar a México. La verdad, México es un país que le encanta la tecnología, le encanta la innovación y nosotros somos una marca innovadora, 100%. Nos gusta el estilo, si te das cuenta, el día de hoy vengo de azul, por favor, con mi logotipo de la América, saco azul, zapatos azules, ¿por qué? Porque nuestros relojes son un lifestyle y eso es lo que venimos a dar a México, lifestyle, con diferentes tipos de correas. Uh-huh. Ahí tenemos otra correa, es el mismo modelo de smartwatch. La crema. Exactamente, pero con correa diferente. Y así todos nuestros modelos de smartwatch traen dos correas integradas en la parte de adentro. Ok. Oye, increíble. ¿Y cómo ves el mercado mexicano? Porque al final sí es una opción más, bien lo dices, este estilo de vida y demás. Pero, ¿cuál es el diferenciador que tienen ustedes para ofrecer al público en general que busca pues una marca smartwatch que sea agradable, pues joven? ¿Qué es lo que ofreces? Exactamente, tocabas dar un punto muy importante. Somos una marca juvenil. Nuestros smartwatch para edades de a partir de 15 años, 13 años, que este es el modelo más vendido a nivel mundial. Estos dos que te traje en estos momentos son los modelos más vendidos en todo el mundo. KS Mini y KR. Son modelos muy juveniles, muy frescos, que nos han permitido abrir el mercado en todo el mundo. En México, estos modelos también nos están abriendo el mercado y nos están posicionando. Porque además, como hace rato tú lo mencionas, me encanta el estilo. Y la verdad que sí, es un estilo único, diferente. ¿Cuál es el diferenciador? Efectivamente, podemos ver muchos en el mercado, unos a un precio más bajo, otros a un precio mucho más alto. Nosotros no estamos peleados con la calidad y con el precio. Al contrario, nosotros unimos esas dos partes para crear un smartwatch de calidad. Y te digo de calidad, y me voy a adentrar un poquito, a lo mejor me adelanto un poquito a tus preguntas, pero nosotros como marca tenemos más de 20 años desarrollando tecnología e innovando tecnología en China. En 2015, finales de 2015, iniciamos con nuestro fundador Tommy Lee la decisión de crear smartwatch con nuestra tecnología que ya teníamos. Una tecnología que tú puedes encontrar en dispositivos que hoy en día tú manejas, que no sabes que vienen de nuestros desarrolladores y de nuestros ingenieros. Desde el año 2000, finales de 2003, 2004, empezamos a tener esa área de ingenieros y desarrolladores. Es una parte que nos respalda a nosotros como marca y es algo que quiero hacer hincapié. Nuestros diferenciadores son nuestros sensores, tienen una exactitud porque nosotros mismos los desarrollamos y nosotros mismos los compartimos con otras marcas desde hace muchos años, tienen una exactitud del 99%. Okay. Puedes hacer la prueba con un oxímetro y te va a dar la misma oxigenación. Puedes hacer la prueba para probar tu frecuencia cardíaca y te va a dar la misma. Pero algo muy importante y lo que quiero hacer hincapié, no es un médico, por favor. Solamente es para que te monitoree y te pueda llevar el monitoreo de todas tus actividades. Pero sí, vayan al médico siempre. Okay. Porque la gente a veces quiere dejar de ir al médico. Sí, sí, sí. Es una herramienta más. Desde esa perspectiva, cuéntanos un poco, dos, ¿cuál es la estrategia, tú como el director general de la compañía en México, de crecer este mercado que seguramente tendrás tu primera meta para agosto de este 2024? ¿Cuáles son esas metas? ¿Cómo quieres al final del día que vean a la marca más allá de la parte juvenil, del diseño, de los colores, pero también esos atributos de hoy queremos un wearable, pero que sabemos que tiene oxímetro, que hay aplicaciones dentro de tu smartphone para llevarte una vida un poco más saludable? Es decir, realmente las capacidades que pueden tener los wearables son inimaginables. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son tus retos para obviamente tener el mejor
wearable aquí en nuestro país? Bueno, lo primero más importante, la exactitud que tenemos, lifestyle, y que estamos enfocados mucho en el deporte. Te voy a decir algo muy importante, tenemos en puerta un reto, y lo voy a decir públicamente, no lo he dicho, tenemos un reto que se llama el reto Kislect. ¿Qué? Ahorita que hablo de la marca Kislect, por favor, la marca se pronuncia Kiss, como un beso, Kislect. Kislect. Porque la verdad fue algo impresionante desde que entré a trabajar en la empresa. ¿Cómo pronunciarlo? Porque en cada país tenemos un grupo de 68 personas, country managers de todo el mundo, que nos reunimos una vez al mes para dar un poco de feedback de lo que va sucediendo en nuestros países. Y sí, cada quien lo pronuncia un poco diferente por el tipo de país que es, pero se pronuncia Kislect. Y regresando a esta parte, el reto Kislect, lo que vamos a hacer es crear dentro de nuestra aplicación y dentro de nuestras redes sociales el que tú te crees un reto personal. Y ese reto personal va a ser cambiar tu salud. Porque créeme, cuando trabajamos mucho no tenemos nada de tiempo para cuidarnos de la salud. Entonces, con este smartwatch lo que vamos a hacer y con este reto es acercarnos más a la gente, poder a través, tú generas tu propio reto de 30 días. Quiero hoy caminar 2 kilómetros, correr 2 kilómetros y lograr mi reto en 30 días porque nunca lo logro. Bueno, aquí y subiendo tus historias y tu sincronización de lo que hiciste hoy a nuestra red social y a nuestras páginas de internet, nosotros vamos a ir además con otros coaches de gimnasios, líderes de gimnasios, de la salud, nutriólogos, vamos a irte motivando para que logres tus objetivos. Entonces, vamos muy enfocados a la salud, vamos muy enfocados al lifestyle y vamos muy enfocados al deporte y a nuestra precisión. Increíble. Oye, ¿ustedes aspiran a estar en los 5 primeros fabricantes y vendedores de smartwatches a mediano y largo plazo? ¿Cómo vas a lograr eso? Y esta parte también ya lo tienes clara junto con el mercado del ejercicio, pero ¿qué otros sectores vas a atacar para llegar a estos 5 lugares? Claro, mira, algo muy importante que nosotros vimos como marca. En México hay más de 66 millones de aficionados al fútbol. De esos 66 millones hay 6 equipos de fútbol muy importantes en México que mueven México literalmente. Y lo que una de nuestras estrategias fue, o la primera parte dentro del corto plazo fue poder crear una licencia con algún club importante en México para podernos acercar a la afición. Porque sabemos que aparte el deporte te une, el fútbol te une, todos los deportes te unen, el correr. Tenemos muchos corredores que adquieren nuestro smartwatch porque les gusta la precisión, porque les gusta. Entonces decidimos iniciar esta estrategia con un club, se llama Club América. Alguien los conoce, ¿no? Yo creo. Mucha gente los ha de conocer, yo creo. 14 veces campeones nada más, creo. Pero esa es una de nuestras estrategias, empezar a generar alianzas estratégicas con empresas importantes en México para posicionarnos en nuestra marca. Queremos ser dentro de las 5 empresas más importantes reconocidas para smartwatch en México y eso es uno de nuestros objetivos. ¿Cómo lo vamos a ir logrando? Vamos paso a paso. Y por favor, ese unboxing, exactamente, me gusta. ¿Todo un unboxing? Que estamos viendo en este momento, Elías. Ta-ta-ta-ta, así de, bájale. No, pero... Bájale. Y cuéntanos un poquito de esto, creo que nos van a hacer pocas copias, ¿no? Exacto, la verdad lo que queremos es consentir a la afición americanista y a la que no es americanista también. De verdad, porque créeme... Las correas están encantadoras. ¿Sabes que toda la parte de diseño la hizo el Club América? ¿En serio? Todos los diseñadores, toda la gente que trabaja en Club América, en mercadotecnia, nos ayudaron a desarrollar. La caja, quiero que vean, trae mucho diseño y todo fue diseñado por el Club América. Eso es algo importante y quiero resaltar porque la marca se involucró mucho en este desarrollo. Porque lo que queríamos nosotros es a los aficionados del club darle lo mejor. Ahora sí que odiennos más, ¿no? Porque son de los pocos 3,000. Son 3,000 exactamente, son para 3,000 aficionados. Y les quiero decir algo, solamente hasta el 30 de abril vamos a estar regalando balones para todos los que compren en preventa. ¡Órale! Todos van a tener... ¿Dónde pueden encontrarlos? Bueno, nuestras tiendas oficiales es en la tienda del Club América. Ahí pueden encontrarlo después del 30 de abril. Ahorita lo encuentras en nuestras plataformas, principalmente en nuestra página de internet, es
www.kislec.com.mx. Ahí puedes adquirirlo en preventa para que tú puedas tener aparte un descuento especial. Déjame te digo que el precio es de $2,999, la verdad, un superprecio, pero ahorita por preventa en $2,499 lo compras directamente en nuestra página de Kislec. Y además el balón que te estás llevando, la verdad, impresionante. Se me acabaron los balones de que estuvimos de un evento, estuvimos regalando a algunos aficionados del club, principalmente a las personas que llevan la marca en Club América. Estuvimos dando algunos balones, pero también, si me das oportunidad de poderles traer uno para tus seguidores de este canal. Increíble. Quiero traerles para que... Y quiero aprovechar si estos quisieras tú a tus seguidores. Claro. Por favor. Sí, claro. Muy bien. Un americanista. Cuenta con ellos. Pues ya saben, aquí está la opción de wearables. ¿Dónde pueden comprar todo lo que tienen hoy en día? Tenemos, aparte de nuestra página, estamos en nuestra página oficial de Amazon, Mercado Libre, Doto, estamos en Walmart.com, Liverpool.com, estamos también en Coppel.com y casi en todos los e-commerce que puedas tú encontrar en México, que ya son muchos, ya todo es por e-commerce. Entonces, la verdad, ahí puedes encontrar nuestros smartwatch, pero ahorita solamente del Club América, en nuestra página kislec.com. .mx. Listo, pues sea parte de esos 3,000 y continuamos aquí en Global IT, ¿no, Adrián? Sí, no le cambien, encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Global IT Media.